Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida de entre dos jugadorazos, entre los primeros 15 mejores jugadores del mundo. Esta partida se jugó en el torneo mundial de rápidas que se está celebrando en Kazajistán, entre Anish Giri y Erigaisi, Arjun Erigaisi, uno de los mejores jugadores de la India. Y se jugó una partida muy instructiva, que creo que todos podemos aprender de los errores de los dos jugadores y de los aciertos. Una partida muy dinámica, muy agresiva y que tiene un final muy bonito. En esta partida las piezas blancas las tiene Erigaisi y Anish Giri tiene las piezas negras. Empezó con una apertura Reti en el caballo en F3. Anish Giri continuó con peón dama. Erigaisi continuó con el avance del peoncito G, planteando fianchetar su alfil. Anish Giri continúa con la misma intención de fianchetar. Los dos jugadores fianchetan muy rápido a sus alfiles que se encuentran en el ala de rey. Erigaisi continúa con el peón dama. Prácticamente, si ponemos atención, es una posición bastante simétrica, muy similar. Es completamente igual. Los dos jugadores están haciendo las mismas jugadas. Y aquí Erigaisi se sale, prácticamente ofrece el peoncito C con un gambito de dama. Y Anishiri lo rehúsa, avanza su peoncito de C para sostener el centro y aguantar un poquito ahí. Erigaisi intercambia el peoncito de C por el D y queda una posición completamente simétrica. Se dice que en las posiciones muy igualadas o muy simétricas, en las que los jugadores hacen los mismos movimientos, son partidas muy parejas y muy igualadas. Y en esta partida vamos a darnos cuenta que no fue así. Erigaisi continúa con su desarrollo en C3, presionando al punto de D5, el peoncito central de Anish Giri. Anish Giri se enroca y aquí Erigaisi hace un movimiento a primera vista. No me gusta el movimiento, muy aventurado. Y no es que no me guste el movimiento del caballo en E5, sino que considero que no es el momento, ¿sabes? O sea, creo que era más importante primero enrocarse o de encontrarle una diagonal a este alfil, quizás posicionar mejor la torre y después hacer ese movimiento. A mi parecer, un poquito raro, pero Erigaisi tiene sus razones. Prácticamente con este movimiento taponea la gran diagonal del poderosísimo alfil de Anish Giri. Inmediatamente, creo que muy acorde a sus intenciones, desarrolla otra pieza menor y lo coloca en una diagonal muy molesta, que prácticamente muchas veces la dama de las blancas viene a buscar en desarrollarse o conectar sus torres en esta posición y prácticamente se lo empieza a impedir. Erigaisi se enroca y aquí Anish Giri mueve prácticamente su caballo a E4 y empieza o queda una posición bastante curiosa en la cual los dos jugadores tienen fianchetado su alfil en el ala de rey, en lo cual se encuentran enrocados y los dos jugadores están atacando a los caballos. Me parece una posición bastante curiosa de los dos. Erigaisi hace un movimiento de desarrollo en el cual defiende al punto de al peoncito de D4, pero hasta cierto punto lo puedo criticar este movimiento de una imprecisión, porque prácticamente este movimiento pones el alfil delante de los peones, que este peón hubiera sido el mejor defensor de este peoncito central. Pero bueno, Erigaisi, como les digo, siempre tiene sus razones. Y aquí considero que hace una jugada muy buena. Anish Giri intercambia el caballo por el caballo de C3 de Erigaisi. ¿Y qué gana? Gana dejarle un peoncito retrasado a Erigaisi, y esto hasta cierto punto considero que es una pequeña ventaja posicional por parte de Anish Giri. Anish Giri continúa con su desarrollo, coloca su caballo en C6, enfrentándolo con el poderoso caballo de Erigaisi, que lo encuentra en E5. Erigaisi
inmediatamente presiona el punto central del peoncito D y presiona el punto débil de B7, los dos al mismo tiempo. Y aquí creo que Anigiri hace hasta cierto punto una jugada bastante interesante. Intercambia los caballos centrales, Erigaisi retoma con el peón y Anigiri retoma con el poderosísimo alfil a E5. Erigaisi retoma el peoncito y fíjense qué curiosa posición. Quiero que les demos unos segundos para analizar la posición. Es una posición muy similar. Los dos peones, las dos alfiles de Anigiri son muy poderosos, se encuentran en líneas abiertas. Los dos alfiles de Erigaisi también son muy poderosos, se encuentran en líneas abiertas. Lo tiene los mismos peones. La dama de Erigaisi se encuentra un poquito más activa, está un poco más desarrollada, presionando al rey. Pero en términos generales hay un factor muy importante en esta posición. Hay una debilidad que generó Anigiri sobre Erigaisi, que es el peón aislado de C. Este peoncito es una debilidad que prácticamente va a estar toda la partida, porque ese peoncito no lo puede defender con otro peón. Y Erigaisi inmediatamente, Anigiri, perdón, inmediatamente va a venir a presionarlo. Erigaisi viene a defender su peoncito. Ese peoncito va a ser una carga durante toda la partida. Y Anigiri hace un movimiento muy interesante, echando al poderoso alfil de Erigaisi de esa molesta diagonal que atacaba al rey. Erigaisi se tiene que regresar, se regresa a F3. Y aquí Anigiri creo que había jugado con mucha precisión, bastante movimientos, con bastante sentido, pero este movimiento que hizo de colocar su alfil en H3 me parece un movimiento malo, impreciso y sin sentido en esta posición. ¿Por qué? Porque era mucho mejor movimiento centralizar las torres, aprovechando que prácticamente la columna D está libre, podría disputarla inmediatamente, o podría haber traído su otra torre para presionar la debilidad de Erigaisi. Y este movimiento, lejos de ser útil, lo único que aparentemente amenaza hasta cierto punto es la torre que se encuentra en esta posición, pero esa torre no se va a quedar ahí. Al contrario, solamente le permites o le das tiempo a Erigaisi para que coloque su torre y se quede con la columna. Columna que tú pudiste haber disputado mucho antes, siendo Anigiri. Y ese alfil se queda bastante mal ahí. Se encuentra bastante descolocado. Y no es tan peligroso este alfil, porque el alfil blanco de Erigaisi se encuentra defendiendo. Así que no va a haber temas de mate por las casillas mientras el alfil de Erigaisi se encuentre ahí. Anigiri comienza a disputar la columna D. Sinceramente, no entiendo ese movimiento. Muchas ocasiones los jugadores de élite prefieren mover la torre que no está en el enroque, que no se encuentra en el enroque, porque siempre les gusta dejar esta torre aquí para hacer posibles rupturas como más poderosas. Quiero pensar que esa era la intención de Anigiri, de colocar esta torre aquí y no colocar la otra. Pero tiene el inconveniente que se deja un peón completamente libre. Yo sinceramente pensé que había alguna clase de táctica o alguna clase de trampa, pero en la partida vamos a ver qué pasa. Erigaisi se come el peón libre, sin despeinarse, y vamos a ver qué tenía pensado Anigiri con ese peón, si estaba envenenado o qué hizo. Anigiri intercambia las torres, y prácticamente Erigaisi se queda con toda la columna de para él solito. Anigiri disputa la columna y aquí hace un movimiento Erigaisi muy bueno, en el cual enfrenta los alfiles, corta la columna abierta y prácticamente obliga a Anigiri a intercambiar. Y al intercambiar, este peoncito, que era la debilidad, la única debilidad que tenía Erigaisi, porque era un peón aislado, prácticamente ahora lo conecta hacia toda la estructura de peones y prácticamente ahora tiene un peón de más y tiene su estructura completamente sana.
Vamos a ver qué hace Anishgiri. Trata de generar alguna clase de contrajuego contra el peoncito de A. Erigaisi hace un movimiento bastante bien pensado, bastante sólido, defendiendo el peoncito de D, que ahora sí lo pueden defender. Y viene Anishgiri poniendo mucha más presión al peoncito de A. No hubiera sido un movimiento tan dinámico, tan preciso, venir a defender este peón, porque prácticamente dejarías la posición cerrada, o sea, como que las piezas atadas, y no iba a haber mucho juego. Así que Erigaisi dice, quédate con ese peón y yo me voy a lanzar a comerme el otro peón, que yo ya tengo un peón de ventaja. Sinceramente yo pensé que en este momento Anishgiri iba a retomar el peoncito de A, pero decide hacer movimientos un poco extraños, amenazando a la dama, tratando de ganar un tiempo, y Erigaisi aprovecha el tiempo que le están quitando con un jaque amenazando al rey. Anishgiri coloca su rey a resguardo en G7 y aprovecha el tiempo Erigaisi para empezar a generar contrajuego en el centro. No trató de defender al peoncito, prácticamente trata de generar peligro sobre el rey. Un gran movimiento muy instructivo por parte de Erigaisi, que no trató de que aferrarse al material, sino seguir complicando la partida. Prácticamente este alfil está apoyado por su alfil blanco y por su torre. Y aquí Anishgiri trata de generar alguna clase de contrajuego amenazando la dama. La torre se encuentra apoyada por la dama. Y Erigaisi se mueve a D8. Y ojo con este movimiento, porque realmente ahora sí tiene una peligrosa escapatoria la dama de Erigaisi. Anishgiri aprovecha, se cambia el peón y hace un movimiento muy muy bueno Erigaisi. Ojo, porque esta captura era un movimiento muy peligroso. Si en este momento pudieran ustedes pensar que este peoncito se podía capturar con la torre y amenazaba a la dama, era una peligrosa trampa, porque inmediatamente hubiera venido la torre de Anishgiri y hubiera aprovechado la debilidad en la primera fila y hubiera sido un jaque mate. Por el contrario, hace un avance muy interesante Erigaisi aprovechando, ¿se acuerdan el alfil este raro que quedó aquí? Que no estaba haciendo absolutamente nada, pues ahora prácticamente lo aprisionó Erigaisi, y que ahora un movimiento más podría venir con la dama y simplemente capturarlo. Obviamente Anishgiri obstaculiza a la dama para que no venga a tomar ese alfil, y Erigaisi retoma el peón central de D, y ahora se encuentra prácticamente con dos peones, uno pasado, amenazando jaques, y prácticamente Anishgiri no tiene ninguna clase de compensación, ninguna clase de amenaza, ninguna clase de peligro. Este alfil no está haciendo absolutamente nada, la dama no está haciendo nada, la torre tampoco, y parece que Erigaisi va a llegar muy pronto. Anishgiri retoma el peoncito para tratar de venir con el alfil a tratar de defender la posición, y aquí hace un movimiento muy interesante, una jugada quizás podríamos llamarla hasta intermedia, amenazando al alfil de Anishgiri, el cual tiene que regresar a una triste posición. Prácticamente lo obliga a quedarse aislado y alejado de toda la batalla. Inmediatamente, solamente después, viene y entra con jaque. Y ya, se va a la cochina de Anishgiri al monte, ya se tiene que morir sola. Continúa dando jaque. Se va el rey a G5 y aprovecha el avance del peoncito de F4, y aquí le mete la dama hasta la cocina Erigaisi a Anishgiri, y aquí abandona. Prácticamente las amenazas son muy evidentes, ya está amenazando al alfil, ya está amenazando el avance del otro peón, el rey se encuentra cerca, la torre se encuentra muy cerca, y prefirió abandonar.
Me pareció una partida muy instructiva y cómo descolocar a una pieza desde muy temprano, cómo puede tener tantas consecuencias negativas, luego regalar un peón gratis y se genera una cadena de errores en la partida. Espero que les haya gustado esta partida. Voy a dejar más partidas aquí en mi canal de este torneo, que hay partidas muy muy interesantes. Espero que les haya gustado este video. Dejen like si es así y pues nada, nos vemos en el siguiente.